actualmente, esto varió, porque los mayores de edad, recordemos que tenemos la capacidad absoluta y la capacidad relativa, ¿verdad? Y dentro de la capacidad relativa, que va arriba, si no estoy mal, de los 14 años, si no estoy mal, se tienen ciertas facultades con autorización judicial para poder realizar ciertas actividades como el trabajar, ¿verdad? Entonces, pero actualmente, si se dan cuenta, los mayores de 18 años, pues sí somos los obligados a estar inscritos en la administración tributaria y, por tanto, a aportar al sistema tributario del país, ¿verdad? Pero ya entre los 13 y los 18, pues esto ya quedó totalmente fuera. Los indios alistados en milicias, es decir, los que colaboraban con el apartado represor colonial, no estaban eximidos del tributo. Los indios laborios eran quienes pagaban una cuota de tributo inferior a la de los demás por ser regentes de multado con India. Los indios laboríos comienzan a distinguirse de los indios en el vestuario, que generalmente eligen el del padre, y confundidos por el traje con ladinos, se creen degradados en titularse tributarios y por este espíritu de vanidad pretende con los jueces de matrícula el dictado de laboríos. El servicio que hacen al rey equivale al oficio de ranchero de la ropa veterana. Ellos son los que conducen el armamento de las milicias de unos pueblos con otros. De ellos se echa mano para la presión, custodia y conducción de reos. Acompañan a los conductores de tributos y se destinan para correos en los casos urgentes de oficios. Todas esas funciones las ejecutan sin paga ni gratificación alguna y no pretenden otra retribución que la de no ser comprendidos en el número de tributarios. La palabra laborío designaba una realidad social muy peculiar, en primer lugar de servicios, en segundo económica, la primera porque eran ayudantes de la tropa, algunas tareas policiales, correos, la segunda porque pagaban menos tributo, lo que los distinguía de los demás indios. En los dos siglos iniciales del periodo colonial, los indios pagaron tributo en especie a través de los frutos de la tierra. Esa práctica dio lugar a irregularidades, abusos y daños graves para los indios, así como pérdidas para los intereses reales. El 9 de junio de 1747, la Junta Superior de Real Hacienda emitió un auto por el que mandó que en lo sucesivo se pagara el tributo únicamente en moneda. Esta orden se ejecutó con lentitud. Inmediatamente debajo de los intendentes, alcaldes, menores y corregidores estaban los subdelegados de Real Hacienda. Hacia comienzos del siglo XIX hubo 40 subdelegados de Real Hacienda en las cuatro intendencias del Reino de Guatemala. Estos empleados apuraban la recaudación del tributo, presionando directamente a los justicias indios para que cobrase el tributo bien y puntualmente. Finalmente hallamos a los justicias, que eran los gobernadores y alcaldes indios, se están dando cuenta cómo va subiendo en la escala social. Estos eran responsables personalmente del cobro del tributo ante los funcionarios medios, que sería fisca ahora actualmente de la SAT, ¿verdad? El monto y las especificaciones de los tributos de cada pueblo estaban escrupulosamente ancitados en tres series de libros a cargo de Junta Superior de la Real Hacienda, Funcionarios Medios y Justicia, respectivamente. En el Reino de Guatemala, el tributo se cobró tradicionalmente dos veces al año. Las partes o secciones anuales en las que se efectuaba el cobro se llamaban tercios. El tercio de San Juan y el tercio de Navidad, esas eran las dos veces en el año que se cobraban los tributos. Algunos indios lograban eludir por algún tiempo el pago del tributo yéndose a un pueblo distinto del que estaban avecindados. Esta operación era difícil por el rígido control que siempre mantuvo el gobierno colonial sobre el movimiento de la población india. Estos eran llamados ausentes y la Real Hacienda regularmente no resentía su escamoteo, pues estaba previsto que los encargados directamente de la recaudación del tributo, los justicias indios, entregasen el monto completo de lo tasado a su pueblo. Un fiscal de la Real Hacienda decía en un informe de fecha 18 de febrero de 801,
no debe eximir a los justicia del pago perteneciente a los tributarios matriculados que estaban ausentes. Así, los miembros de los cabildos indios tenían que conseguir el faltante del tributo tasado a su pueblo entre el resto de los tributarios, o bien, ante el temor de los castigos, ponerlo ellos de su bolsillo. Existía un procedimiento para dar de baja a un tributario ausente, fuera de las vías oficiales de conteo que había cada cierto número de años. Sin embargo, era muy lento y casi nunca resultó de forma favorable por las autoridades. Se resolvió de forma favorable por las autoridades de Real Hacienda. Oficialmente, se registraba cada cierto tiempo el número de ausentes. Las fallas de tributarios en los pueblos las producían no únicamente los ausentes, también y principalmente los tributarios fallecidos que no habían sido dados de baja en las tasaciones respectivas. De 1800 a 1811, estos años son importantes porque se da un alza en los tributos a consecuencia de la reorganización que todas las Indias occidentales se estaban practicando. En el Reino de Guatemala, la reorganización del ramo hacendario de tributos tuvo dos objetivos fundamentales: aumentar los ingresos del ramo y uniformar la tributación per cápita en todo el reino, ya que hasta entonces existían preferentemente entre lo tributado por unos pueblos y por otros. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte entraron a España, por lo que la nación contaba con dos autoridades, la francesa y la española. Esta última estuvo prácticamente dirigida por los liberales de la península. A ellos se debe la iniciativa política de crear un nuevo gobierno, una monarquía constitucional. A ese fin respondieron las llamadas Cortes de Cádiz, que iniciaron sesiones en septiembre de 1810 y consideraron la supresión del tributo. El 14 de marzo de 1811 se hizo cargo del gobierno de Guatemala el jefe de escuadra José Bustamante Guerra. Dos días antes, las Cortes Generales reunidas en la ciudad de Cádiz habían decretado la abolición del tributo en el vecino territorio de Nueva España, México. Ya se habían suprimido los tributos y los indios de muchos pueblos del Reino de Guatemala lo sabían y pretendían lo mismo para ellos. En tales circunstancias, Bustamante Guerra acordó rebajar los tributos a las tasas anteriores, el aumento acordado 10 años atrás. Sin embargo, los indios descontentos entorpecían la recaudación fingiendo que no entendían la rebaja. El viernes 3 de enero de 1812, Bustamante y Guerra decretó la completa extinción del tributo mediante un decreto que enfatizaba que dicho funcionario se reconocía al servicio de los indios. Declaraba que no había recibido comunicación oficial del gobierno español, pero que se había enterado por gacetas de Lima que las Cortes habían declarado la extinción del tributo para toda América. Así, por lo que constaba en el diario de las Cortes. Los indios fueron reconocidos por primera vez como ciudadanos, por lo que no debían de pagar tributos. Sin embargo, se estableció la alcabala, que era un impuesto sobre ventas y compras, que esto se podría decir que es como el IVA, ¿verdad? Además, debían de pagar papel sellado, costas procesales y derechos parroquiales. La siguiente época es la reimplantación de tributo. En mayo de 1814, el rey Fernando VII regresó a la corona, dio un golpe de estado en contra de las Cortes Generales, declarando nulos todos los derechos y leyes dimanados de los cuerpos legislativos y constituyentes de Cádiz, por lo que volvieron a implantarse los tributos. En 1815, mediante Real Cédula, se ordenaba la vuelta al sistema del tributo para el Reino de Guatemala, por lo que se celebró sesión entre Bustamante y la Junta Superior de Real Hacienda para conocer oficialmente de la Real Cédula, en la que se proveía que se restableciera el tributo y que se diera el nombre de contribución. La Junta Superior de Real Hacienda, mediante auto, declaró que ningún indio era tan rústico como para que no se le pudiera hacer comprender que todos los individuos debían de contribuir a las necesidades del Estado, por lo que ahora se daba otra interpretación a la relación al objeto del tributo. La crisis de 1820. En la ciudad de Guatemala, la Constitución
fue emitida en 1820 por el presidente Carlos Urrutia bajo esa circunstancia política y jurídica de una nueva vigencia de la Constitución. La de Cádiz parecía correr fuerza legal las disposiciones legales que suprimían el tributo. Quienes querían la independencia frente a España trataron de persuadir a los indios de que el tributo estaba nuevamente suprimido para que no lo pagaran y cortar así la fuente principal de los sueldos de los funcionarios reales. Las autoridades no permanecieron al margen de la duda, por lo que se dio una interesante polémica, pues algunas personas sostenían que el tributo no quedaba implícitamente abrogado con la vigencia de la Constitución, por cuanto que los indios tenían la obligación de contribuir a los gastos públicos como todo y cualquier otro ciudadano. Otras, en cambio, que la esencia de la carga fiscal del tributo era el reconocimiento de un vasallaje por parte del tributario, lo que era incompatible con el espíritu del nuevo ordenamiento jurídico en el que no habían vasallos. En la época de la independencia, después del 15 de septiembre de 1821, la primera noticia en relación al tributo fue que los indios debían seguir pagando tributo. Los indios pidieron una rebaja en el tributo, a lo que Gaínza resolvió que era el Congreso quien debía instalarse y sancionar la contribución y que la misma debía de ser general y de todas las clases sin la odiosa denominación del tributo. Pero algunos pueblos esperaban que la independencia no rebajara en su cuota, sino la supresión total del tributo, sin importarles la denominación de la carga. Sin embargo, eso nunca sucedió. Al contrario, se equiparó la significación de la palabra tributo a la significación de la palabra contribución, con la diferencia de que el objeto de la misma iba a ser que el ciudadano aportaba al Estado cierta cantidad de dinero como contraprestación de los servicios y obras que se realizaría para ellos, y lograr de esta forma una satisfacción del interés social. De 1871 a 1900, Gálvez puso en vigor una política tributaria encauzada a hacer llegar a las arcas del Estado los fondos necesarios para el amplísimo programa de reformas que necesitaba urgentemente de considerables cantidades de dinero. Estableció una tributación general de los ciudadanos correspondiente a 2 pesos per cápita, lo cual molestó a los peones y clases desposeídas. Impuso la prisión y hasta el embargo sobre los bienes de los ciudadanos que incurrían en mora o incumplimiento de pago de la mencionada contribución. Cuando Barrios llega al poder, se consolidó la fuerza triunfante que abrogaba cambios profundos en la estructura del Estado. Abolió las formas de gobierno conservador, Consejo de Estado, Asamblea, Consulado de Comercio, Sociedad Económica, el Patronato y Cabildo Eclesiástico, que eran controlados por las familias influyentes y la Iglesia. Pero lo que más nos interesa es que separó el Ministerio de Hacienda del Despacho de Guerra. Es decir, desde su gobierno, el Ministerio de Hacienda es independiente y se encarga principalmente de los ingresos y egresos del Estado. De 1900 a 1960, la estructura del sistema financiero continuó siendo la misma, es decir, estuvo a cargo del organismo ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hubo un incremento sustancial en la carga impositiva, derivado de la inflación y deflación de la moneda, que el Estado de Guatemala continuó contribuyendo, contrayendo deudas públicas tanto nacionales como extranjeras. En la etapa de la reorganización de 1969, se realizó un estudio completo sobre la estructura, funciones, procedimientos, personal, puestos y salarios de entonces Ministerio de Hacienda y Crédito Público, llevado a cabo por funcionarios del mismo organismo con la cooperación de otras entidades. Se evidenció la falta de coordinación y de comunicación entre las direcciones afines y se observó la carencia de un reglamento que regulara la totalidad de la estructura y funciones básicas que tuviera como propósito evitar las confusiones para poder delimitar las responsabilidades de cada una de las partes que formaban el sector público financiero. Las anteriores dificultades y obstáculos llevaron a las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a concretar una reforma administrativa que expusiera lineamientos claros y definidos congruentes con el Plan de Desarrollo Nacional, es decir, tendientes a mejorar su capacidad de control, fiscalización, recaudación y racionalización de la gestión administrativa. Es decir, lograr su eficiencia administrativa que a su vez constituía el fundamento financiero del mismo plan.
En julio de 1970 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo para el quinquenio 1971-1975 y con ello se agilizó la prosecución de su objetivo fundamental eficiente como promotor del desarrollo, poniendo inmediatamente en acción al Ministerio de Finanzas Públicas. En el gobierno de Serrano, en septiembre de 1987, fue aprobada por el organismo legislativo una reforma fiscal que incluía modificaciones a las leyes del impuesto sobre la renta y el valor agregado, o sea, el IVA, cuyo propósito se orientaba a evitar la evasión fiscal y ampliar la base de tributación. De cualquier manera que la reforma no modificó la injusta estructura impositiva, el sistema tributario mantiene sus rasgos anacrónicos y profundamente injustos. Los impuestos indirectos constituyeron en 1991 el 75% de los ingresos, 22% tributarios del gobierno, y los impuestos directos el 25%. Los indirectos, dentro de ellos está el IVA, solo para que lo sepan. En el gobierno de León Carpio, impulsó varios programas tendientes a satisfacer las demandas de los sectores democráticos. El que nos interesa para el presente trabajo es el abandono de la política económica neoliberal para adoptar otra que combatiera la pobreza y mejorara la vida de la mayoría de la población. Además, pretendía suspender la privatización de las empresas privadas y los servicios públicos. Actualmente, se atribuyen las modificaciones del concepto de finanzas públicas a dos grandes acontecimientos que se desarrollaron en Europa. Una parte de la revolución de Bolchevique en Rusia y por otra, la Segunda Guerra Mundial. Ambos hechos pregonaron dos modelos distintos de percepción e inversión de la hacienda pública. En ese orden de ideas, en el siglo XIX, el enorme desarrollo de las finanzas públicas, así como la variedad de los ingresos que contribuyeron a formar las rentas del Estado, sumando a ello que los pueblos incorporaron el ejercicio de su soberanía, sobre todo lo relacionado con las cargas que el Estado impone a los ciudadanos, determinó la formación de una nueva disciplina jurídica que se ocupara de los problemas legales de la organización financiera del Estado y de la captación de los recursos públicos y del endeudamiento de este, dando origen así a la disciplina del derecho financiero. Ahí está la historia, las 100 y pico de páginas que iban a leer. Entonces, nos vemos el miércoles que nos veamos, pasamos al tema 3, ahí sí ya tenemos folleto. Si no estoy mal, son las generalidades del derecho financiero y vamos a comenzar con la primera ley, que va a ser la ley monetaria. Entonces, folleto 3, ley monetaria. Primero vemos folleto 3 y posteriormente vamos a comenzar a ver ley monetaria. Bendecido inicio de semana, que tengan muchísimo éxito en todo y nos vemos el miércoles a la misma hora. Primero Dios, cuídense bastante.